Tiberio, ¿y cuándo se lo vamos a decir a Elena y a Daniel? ¿Hoy en la cena? No, mi amor, no. No. Cuando pasó lo de Trujillo, yo cometí el desatino de contárselo todo a Elena, y fíjate lo que pasó. Y este embarazo es delicado, tú me lo acabas de decir. Así que quiero mantener todo bajo la calma, con la tranquilidad. ¿Me comprendes? Sí, pero... Eso será un secreto entre los dos, el tuyo. Ay, como un par de adolescentes enamorados. ¿Sí? Quiero que esta noche me lleves a cenar. No sé, que me empieces a consentir los antojos. Hoy me provoca una langosta a la naranja. Eso es todo como que me van a salir bien caro, ¿no? Por este hijo, todo. Esta casa se declara en fiesta, Miguel. En nuestro momento. Para siempre. Para siempre, Imperio. Retoñé. Y no me lo dijo un médico, ni un examen. Fueron 5 médicos en 5 laboratorios diferentes. Entonces, es verdad esto. Vas a ser mamá, Imperio. Puede ser mamá de un hijo tuyo. Y no es riesgoso, Imperio. Después del disparo no puede resultar alguna complicación. A mí nada se me complica ahora, Miguel. En 8 meses yo voy a tener a mi bebé en los brazos. Y le voy a decir que no fue en vano durante un año visitar a los mejores médicos especialistas en fertilidad en el exterior, tratándome, viéndome. Porque, ay, por Dios, se me dio, Miguel. Yo no sé, Imperio, de igual forma hay que estar pendiente, ¿no? Tenemos que cuidarte mucho, ¿vale? Yo pensé, Miguel, que mi futuro estaba solamente en Elena, Daniel, en María Eugenia. Y esto es lo más sagrado. Un hijo tuyo y mío, Miguel. Un hijo tuyo y mío. Un hijo tuyo y mío, Miguel. Llegaste, mi amor. Hoy te amo más que nunca. ¿Y a qué se debe tanto cariño? Se debe a que a partir de hoy va a ser así. Puro amor, puro cariño. Hoy quiero que me lleves a cenar afuera. Que nadie nos interrumpa. Hoy tenemos que celebrar. ¿Celebrar? ¿Celebrar qué? Que estoy retoñando, Miguel. Que estoy viviendo de nuevo intensamente. Mírale. Lo logramos. Lo logramos, mi amor. Lo logramos. Estoy embarazada. Estamos esperando un hijo, Miguel. Un conmovedor testimonio donde a dos voces, la periodista francesa Ariadne Murat y la de la propia Valeria Aguirre, se plasma con increíble realismo y fuerza narrativa. Una desgarradora historia de injusticia y valor humano. Dedicada a Engracia y Encarnación Romero, por la noche del milagro. Ignacio Caballero, el mago que apartó de mí todas las tormentas para darme un puerto seguro. Y Natalie Caballero Aguirre, la hija que me regaló la vida, mi familia. Nada vale, todo lo viví. ¿Cómo te perdí, Valeria? ¿Cómo te sigo perdiendo? A mí no me parece que sea un asunto para tratarlo así, Miguel. Eso es una cosa, González. Tú estuviste con Valeria en el peor de los momentos. Sabes muy bien que yo no fui bueno con ella, pero Ignacio sí. Él estuvo allí. Él arriesgó todo por ella. Y aún queriéndola, él quiso hacerme ver la verdad. ¿Y qué quieres saber y de qué va a servir? Ignacio Caballero, apartando a mi papá, fue el único que quiso abrirme los ojos. El único que intentó decirme que estaba equivocado. Yo tengo una deuda con él, González. Yo no puedo dejarlo ahora a su suerte. Dime, por favor, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué posibilidades hay?
¿Qué? Ignacio no se puede morir. Mira, el asunto es que a estas alturas la enfermedad de Ignacio Caballero es prácticamente irreversible. Su corazón no envía suficiente sangre al resto del cuerpo. Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, ¿no? González, dime una cosa. ¿Cuántos libros he leído yo? ¿Cuántos especialistas he tenido que ver? Por favor, no me mientas. Dime, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando con Ignacio? Yo lo sé. Por eso mismo no te va a ser difícil comprender que cuando se pierde la acción de bombeo del corazón... No hay nada irreversible, doctor. Contra todo pronóstico, mi mujer salió embarazada. Entonces, ¿por qué Ignacio no puede salvarse? Dime quién lo está tratando entonces. ¿Cuáles son los especialistas? Yo me pongo en contacto con ellos. Yo quiero poner a su disposición todo lo que esté en mis manos. Esfuerzo humano, dinero, todo lo que sea posible para que Ignacio viva. Ay, Lulú. Ahora sí es verdad que nos bajamos del carro. Para montarnos en motoneta. Este es el libro que publicó tu ex convicta. Hola, papá. Sí. Sí, este es el libro. El libro que publicó Valeria junto a la periodista francesa. Lo conseguí y no puedo dejar de leerlo. Es como reconocerme en cada palabra, en cada frase. Como si descubriéndola a ella, me estuviera descubriendo a mí mismo, viejo. Sí, descubrirte y tomar nota, porque vamos a estar claros, todos sabemos muy bien que el pobre Ignacio está a punto de cruzar el páramo. Viejo, pero ¿qué clase de hijo crees tú que tienes? No, yo sé muy bien qué tipo de hijo tengo. Mira, nada más te estaba tanteando, no sea que Imperio Laya me lo cambiara, pero... Viejo, la verdad es que lo de Ignacio me tiene muy preocupado, papá. Bueno, tanto que hablé con el médico, el amigo de él, con el que se asoció para montar la clínica, para cuidar a Valeria y... ¿Y qué quiere hacer, doctor? Porque Ignacio, con todo ese billete, no ha podido ganarle la batalla a la enfermedad. Y la cosa se pone más dura. Bueno, hijo, nada, después de mucho darle, me puse en contacto con los médicos que llevan su caso. Y, papá, yo decidí algo. Yo me voy a montar en eso. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Yo necesito apoyarlo, ayudar a Ignacio en todo lo que pueda, viejo. Yo necesito darle una mano a ese hombre. La culpa. Siempre la culpa. ¿Para eso me llamaste? ¿Para eso me llamaste para acá? ¿Para pedirme autorización de si te puedes meter en ese berenjenal? No, papá. Te llamé porque... por culpa de mi torpeza, por no escucharte a ti, estoy metido nuevamente en un abismo sin salida, viejo. Imperio está embarazada. Yo se lo dije mil veces. Sí. Ni te cases ni te embarques. No, doctor. No, es que usted no es feliz con esa mujer. ¿No me escuchó? Y tú sabes muy bien lo difícil que fue con el primero. ¿Y el segundo? No, pero ya va, un momentito. Ella no era que no podía. Estuvo un año en tratamiento, viejo. Chequeo. Chequeo. Ella salía ahí como el mismísimo borrego y dijo, sí, mi vida, vaya, y demás. Mientras tú te buscabas otra mujer para evadir la realidad de todo lo que estaba pasando. Y lo que a mí me parece más extraño de todo esto es que esa barriga sea de esa mujer y no de otra persona. Viejo. Viejo, nada. Hay métodos, Miguel. Tú no eres un muchachito que haya que explicarle las cosas. Ya tú eres un hombre hecho y derecho. ¿Cómo te dejan ensartar en semejante infelicidad? ¿Y qué querías que hiciera? Imperio es mi mujer, es mi familia. Familia es Daniel. Familia es Eugenia. Familia soy yo. Personas con las que tú no puedes dejar de vivir. Imperio no es familia. Tú prescindes de ella cuando te da la gana. Familia es esta mujer que tú por dejado la perdiste. Por no querer enfrentarte a una realidad de la vida. Valeria tiene su hogar, papá. Y a mí me queda Imperio. Que me ama, que ha criado a mis hijos. Yo le debo mi estabilidad a esa mujer. Sí, ella sabe muy bien el sentimiento de culpa que tú tienes. Entonces se embaraza para que tú no la puedas dejar. ¿Sabes? Haga su familia como le dé la gana. Sea infeliz, a juro. Pero vamos a estar claros. Tienes que llegar a un acuerdo... algún tipo de acuerdo con respecto a la niña. Eso sí, olvídate para siempre de Valeria Aguirre.
Vine lo más rápido que pude. Y antes de que diga nada, yo quiero explicarle que Valeria y yo podemos llegar a un acuerdo de custodia compartida. Perdóneme, doctor, pero mi decisión es otra. El comportamiento de Valeria ante mi persona hoy deja mucho que desear. Y no puedo dejar a la niña, a Eugenia, en sus manos. Y le digo algo más, doctor. Tenga mucho cuidado con Valeria, porque puede hacer algo en contra de su esposa.